Canal 6 TV. La tarifa del transporte público podría subir hasta 4 pesos en el Estado de México con o sin el aval de las autoridades, ya que empresarios de este ramo aseguran que es necesario este incremento ante las pérdidas que hoy representa su operación diaria. La verdad es que no estoy ganando un peso, mis unidades están trabajando para perder. Yo cada que mando una unidad a trabajar, tengo que subsidiar el combustible, tengo que subsidiar los gastos de administración, tengo que subsidiar los gastos de mantenimiento. Entonces, la verdad, si me llegara a detener la Secretaría de Movilidad por una modificación de tarifa, pues créanme que no perdería nada. Los representantes de al menos 28 empresas transportistas que laboran en el Valle de Toluca dieron un plazo de una semana para abrir un diálogo con la Secretaría de Movilidad de la entidad para discutir la situación y tomar una decisión final antes de que concluya marzo, pero advirtieron que en caso de que la respuesta sea negativa, incrementarán las tarifas 4 pesos más sin autorización, por lo que el costo de pasaje pasaría de 10 a 14 pesos. Destacaron que los altos costos del combustible, los gastos de refacciones, los salarios de los operadores y el costo de los equipos de seguridad han representado pérdidas al sector. De acuerdo con los afectados, perciben 3.100 pesos diarios por unidad, de los cuales destinan 2.230 en gasolinas. A esto agregaron la competencia desleal que generan las unidades piratas, que superan hasta 15 veces la cantidad de vehículos de transporte público legal. Cabe señalar que el último ajuste a la tarifa en la entidad fue en el 2017, cuando pasó de 8 a 10 pesos el pasaje mínimo. En ese entonces se condicionó a los empresarios del ramo a modernizar sus unidades, a capacitar a los operadores y a instalar medidas de seguridad para evitar asaltos y accidentes. Sin embargo, estos compromisos no se han cumplido, ya que tan solo en el 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 9.077 robos al transporte público en la entidad, y en lo que va de este 2019, se contabilizan 1.504 casos. Como ejemplo está que apenas a mediados de marzo, una mujer de 45 años de edad fue baleada en el transporte público cuando sujetos intentaron despojarla de sus pertenencias, o los casos de extorsión de los que han sido víctimas algunos choferes, como el caso de una unidad de transporte público en Tecámac, donde dos sujetos suben a la unidad para intimidar al conductor y después de unos minutos, ya sin ninguna persona a bordo, lanzan una granada al interior de la unidad. Cabe señalar que el alza en las tarifas podría replicarse en toda la entidad mexiquense. Ante ello, el Congreso del Estado dijo que una de las medidas que plantearán será reducir los costos de trámites para beneficio del sector y de la ciudadanía. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.